Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. La sesión de hoy es la tercera reposición del curso de Matemáticas Financieras que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. Y estamos hablando de anualidades generales. Hoy vamos a hablar de anualidades continuas. Entonces, vámonos al pizarrón y seguimos trabajando este tema. Ok, entonces... anualidades continuas. Entonces, esto podemos pensarlo como casos extremos donde los pagos se tienen que hacer con una frecuencia grande, que podría ser diario o una cosa de ese estilo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es considerar que la anualidad, el valor presente de la anualidad, vamos a poner una barra para decir que esto se hace de forma continua, esto pensando en que los pagos que se están haciendo son de una sola unidad, esto va a ser una integral. Esta va a ser la integral de 0 a n de b t dt, ¿no? Y hace sentido porque lo que hacíamos con las anualidades era ir sumando las B1, B2, B3 hasta BT, ¿no? Hasta BN. Y cuando llevamos esa suma a un contexto donde tenemos un montón de sumandos, pues estamos hablando de una integral, ¿no? O sea, en el límite, esa suma es una integral, ¿no? Ok. Entonces, si resolvemos esta integral de forma explícita, tenemos BT sobre el logaritmo natural de B entre 0 y n. Pero esto de aquí es Bn menos 1 sobre el logaritmo de n menos el logaritmo de 0, que es 1, ¿no? Entonces esto de aquí lo vamos a
escribir como 1 menos bn. ¿No? Con este menos 1 de acá. Sobre delta, ¿no? Donde esa delta, pues era la versión continua de la D que estábamos escribiendo en el otro caso, ¿no? Ok. Esto es equivalente a preguntar, bueno, tenemos esto, AN, pues debería ser el límite cuando M tiende a infinito de ANM, ¿no? O sea, tenemos una cantidad infinita de plazos más pequeños en los que estamos haciendo los pagos de esta anualidad de N periodos, ¿no? Entonces esto es el límite cuando M tiende a infinito. ¿De quién? De 1 menos BN sobre la tasa IM. Y entonces cuando tomamos el límite de esta parte, tenemos la delta, ¿no? Entonces esto es 1 menos BM, N, perdón, sobre delta. Y lo mismo, bien podríamos entonces estar calculando el límite cuando M tiende a infinito de la A doble puntito NM. Esto es el límite cuando M tiende a infinito de 1 menos BN sobre la DM, que nuevamente cuando M tiende a infinito esto es delta, ¿no? Es esencialmente lo mismo. Y por otro lado, esta misma n continua es i sobre delta por nuestra an, que bien lo podríamos escribir como la s de 1 continua por an, pensando en que esta delta pues es la de M en el límite. Ok. Y tenemos otras relaciones que podríamos utilizar. En este caso, vamos a tener S barra N es igual a la integral, ¿no?, pensando en las sumas, de 0 a N de 1 más i a la t integral respecto de t, ¿no? Resolvemos esta y tenemos 1 más i a la t logaritmo de 1 más i de 0 a n, ¿no? Y esto lo podemos reescribir, 0 a n, como 1 más i a la n menos 1. Y esta cosa de aquí me va a dar la delta. Lo que es lo mismo, tenemos i sobre delta s n, que es la s barrita de 1 por s n. Lo podemos escribir en términos de la
A o de la S. Y esto, pues, nuevamente es el límite cuando M tiende a infinito de SNM. Y también es el límite cuando M tiende a infinito de SNM doble puntito. Ok. Entonces esas son las cosas que nos pueden servir cuando estamos intentando calcular anualidades continuas. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarnos cuál es la fuerza de interés a la cual S barra 20 es igual a 3S barra 10. Y entonces vamos a poder escribir, ¿no? E a la 20 delta menos 1 sobre delta igual a 3 por E a la 10 delta menos 1 sobre delta. Esto implica que E a la 20 delta menos 3E a la 10 delta más 2 es igual a 0. O bien lo podemos reescribir como que E a la 10 delta menos 2 por E a la 10 delta menos 1 es igual a 0. Y eso nos dice que esta o esta son cero. Entonces fíjense que si E a la 10 delta es igual a 1, lo que tenemos es que delta debe ser cero. Y esto no hace sentido en un problema donde estamos hablando de fuerza de interés, ¿no? Entonces la delta no puede ser cero y esto implica no puede ocurrir así que E a la 10 delta menos 2 debería ser cero, o esto debería ser igual a 2, ¿no? Y eso nos dice que delta es el logaritmo natural de 2 sobre 10, que es más o menos 0.0693, lo que nos da una tasa de 6.93%. Una fuerza de interés del 6.93%. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de anualidades variables. Entonces vamos a ver tres cositas. Una es los pagos que varían en progresión aritmética. Los pagos que varían, variación de pagos en progresión, pero geométrica. Y otros casos, así en general. Ok. Entonces vamos a ver el caso 1. En el caso 1 vamos a tener anualidad inmediata de n periodos. Entonces anualidad inmediata
Entonces van a empezar los pagos en P y van a aumentar hacia Q por periodo. Y el interés es I por periodo. Ok. Eso significa que si el valor presente tendría que ser A igual a P por B más P más Q por B cuadrada más P más 2Q por B cúbica más hasta llegar a P más N menos 2Q todo por B a la N menos 1 más P más N menos 1 por Q BN. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar 1 más I y lo multiplicamos por A y eso nos va a dar P más Q B más P más 2 Q por B cuadrada más P más N menos 1 Q por B a la N menos 1. Ok. Luego, lo que vamos a hacer es tomar A, ¿no? De la primera ecuación, menos 1 más I por A. Esto por un lado es I por A, y por otro lado, si quitamos esto de la ecuación anterior que teníamos, nos vamos a quedar con P más Q por B más B cuadrada más B cúbica más BN menos 1 más, menos, perdón, P por BN menos N menos 1 QBN y esto finalmente es P por 1 menos B N más Q por la suma de las B I's con I desde 1 hasta N menos Q por N por B N. Y esto implica que A la podemos escribir como P por 1 menos BN sobre I más Q. Entonces vamos a sacar, esta es la progresión geométrica, Q por AN menos NBN sobre I, ¿no? Es decir, P por AN más Q AN menos NBN todo sobre I. Este, como el monto, el valor presente y el valor acumulado lo podemos calcular haciendo P por SN más Q por SN menos N sobre I. Y el argumento es exactamente el mismo, ¿no? Ok.
Ahora, en el caso de vamos a agotar esta parte y luego vemos la geométrica, que es un poquito más rápida. Ok. Entonces vamos a tener dos casos especiales del tipo de problemas que nos pueden salir de estas cosas. El primero, digamos, es el donde tenemos una anualidad creciente. Y en ese caso, digamos que P es 1 y la Q que va a ir aumentando es 1. Entonces, el valor presente de este tipo de anualidad lo vamos a escribir como IA, I de increasing, N, y esto es AN más AN menos NB a la N sobre I. Esto lo podemos reescribir como A doble puntito N más 1 menos N más 1 por B a la N sobre I, que es lo mismo que A doble puntito N menos NB N sobre I. Ok. Y el valor acumulado, pues lo vamos a escribir también con la S N, y esto va a ser S en el N más 1 menos N más 1 sobre I, ¿no? El otro caso es el de la anualidad decreciente. Aquí vamos a tener de A N igual a N A N menos A N menos N B N sobre I, y esto lo podemos reescribir como N menos A N sobre I. Y el valor presente, este es el valor presente, y el valor acumulado lo podemos escribir como N por 1 más I la N menos SN todo sobre I. Ok. Bien. ¿Qué pasa cuando la anualidad varía de forma geométrica? O los pagos varían de forma geométrica. Entonces, pagos, le voy a poner pagos geométricos. Entonces, en este caso vamos a tener que B más B cuadrada por 1 más K más BN por 1 más K a la N menos 1 es el valor presente de este tipo de anualidad. Entonces, el valor presente es el que vamos a tener esta progresión geométrica. Y entonces, finalmente, tenemos que B por 1 menos 1 más K sobre 1 más I todo a la N sobre 1 menos 1 más K 1 más I tendría que ser 1 menos 1 más K 1 más I todo a la N sobre I menos K, ¿no? De
Entonces esto se puede usar para perpetuidades, siempre y cuando se cumpla la condición de que 0 sea menor que 1 más k sobre 1 más y que esto a su vez sea menor que 1, ¿no? Si no, la progresión de pagos va a diverger y es un problema inútil, ¿no? Entonces, para el caso, para otros casos, pues se tienen que ir ajustando estas formulaciones. Bueno. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos y con eso terminamos esta parte. Entonces, ejemplo 1. Queremos hallar el valor presente de una perpetuidad cuyos pagos son 1, 2, 3, 4 a tasa del 5%, ¿no? Vamos a ir aumentando progresivamente. Entonces vamos a calcular la I a infinito, ¿no? Esto vamos a tener que 1 sobre i más 1 sobre i cuadrada tiene que ser 1 sobre 0.05 más 1 sobre 0.0025, que son 420. Esto es haciendo p igual a 1 y q igual a 1. Ahí está. Ahora, podemos usar un enfoque distinto. Vamos a usar tres cantidades. Vamos a definir fn igual a bn, que es el valor presente del pago de 1 para n periodos. El gn es bn sobre d y hn es igual a bn sobre d cuadrada. Y lo que vamos a tener es, por ejemplo, el siguiente, en el siguiente ejemplo, podemos reescribir las expresiones para i a sub n como h1 menos hn más 1 menos n por gn más 1, ¿no? Usando estas expresiones y obtenemos que b sobre d cuadrada menos bn más 1 sobre d cuadrada menos n bn más 1 sobre d debe ser igual a doble puntito n menos nb n sobre i, ¿no? Otra forma de escribirlo. Y también podemos escribir la d a n como n g1 menos h2 menos hn más 2. Y lo que obtenemos es que esto de aquí va a ser igual a n menos an sobre i. Entonces, pensando en eso,
Resolvamos el siguiente ejemplo. Vamos a hallar el valor presente de una anualidad cuyos pagos empiezan en 1 en una unidad y en este, perdón, este es el ejemplo 3, incrementan 1 anualmente. Hasta N. Y luego decrecen. Decrecen en 1 hasta llegar a 1. No, o sea, van aumentando de 1 en 1 hasta llegar a n y luego decrecen de 1 en 1 hasta regresar al 1, ¿no? Lo que tenemos es que la IA de n más bn de A a partir de, perdón, en n menos 1 turnos, ¿a qué es igual? Esto debe ser igual a doble puntito n menos nbn, según lo que escribimos hace rato, sobre i más bn n menos 1 menos an menos 1, todo esto sobre i. Y finalmente vamos a obtener que esto es an por a doble puntito n, ¿no? Haciendo una manipulación acá, ¿no? O sea, viendo que estos dos tienen el mismo denominador y demás. Pero también eso lo podemos escribir con las H's, ¿no? Hacemos H1 menos HN más 1. Y a esto le quitamos HN más 1 menos H en 2N más 1. Esto es H1 menos 2HN más 1 más H2N más 1. Y esto lo podemos escribir como 1 menos BN al cuadrado sobre I por D, que no es otra cosa más que AN por A doble puntito N, ¿no? Entonces son dos formas de llegar exactamente a lo mismo. Y bueno, creo que con eso le podemos parar. Con esto acabaríamos nuestra discusión de anualidades generales. Y pues nos vemos en una siguiente sesión muy pronto.